Aquí estoy con Julián Beltrán. Él es un actor colombiano, un showman, mejor dicho, que ha estado en producciones muy importantes, que hace muchas cosas lindas. Y yo te agradezco que estés aquí conmigo hoy en Tacones TV. Hago cosas lindas como aceptar estas invitaciones tan maravillosas. Gracias a ti por la invitación. Feliz. No, feliz yo también de que nos encontremos, que le contemos a nuestra audiencia un poco lo que estás haciendo. Primero comencemos con lo que más te dio audiencia en el continente o en el mundo. Sin Dios seno mío, no hay paraíso. Dios mío. ¿Y por qué no comenzamos salud, con un brindis? Por favor, salud. Por esta dicha de conocer a nuestro país. Salud sí, para todos allá. Sí, esto no agüita, no emborrachemos. Chene Ginebra. Sin Senos es un proyecto maravilloso, pues con una cadena que emite mundialmente. Así con es. Unas audiencias, las cosas más impresionantes. Así es. Dobladas, yo no sé en cuántos idiomas. Uh-huh. Un proyecto que ya se había hecho hacía muchísimos años, tiene hasta película, pero en esta versión de Sin Senos sí hay paraíso. Uh-huh. Del 2016. Ya del 2016. Hablando que el tiempo vuela. Mucho. Tuve la fortuna de interpretar este Pipe Cortadas, un personaje tan lindo, un personaje que desde el casting era complejo de hacer porque decía sicario de alma blanca. ¡Ay, Dios mío! Uno, es decir, ¿what? ¿Eso qué es? ¿El cuchillo de picar la pared o algo? ¿Cómo hago eso? O eso no es, pero ahí estuvo el reto y lo descubrimos, sí, y sí, creo que quedó claro para la audiencia que era un muchacho que no era malo, que no estaba doblegado. Así es. Porque la Diabla, si ustedes recuerdan, si tú, Carito, ese recuerda, personaje, la Diabla tenía secuestrada a su mamá y así tenía a todos sus empleados así doblegados es, para trabajar con ella. Así es. Y obligarlos a estar en su organización. Pero uh-huh, un personaje al que le debo muchísimo, que amo con el alma, que le metí mucho la ficha, uh-huh, y que me trajo muchas alegrías, por supuesto, como esta de estar hablando. Me encantaba, ¿por qué? Porque es que era un personaje muy real que me dio la oportunidad o tenía la oportunidad el personaje de mostrar todos los campos. Así es. Demostrar que era buen hijo, uh-huh, demostrar que era muy buen amigo, porque fue que muy buen amigo con Hernán Darío, que tenía su corazón, pues se enamoró de Valentina y tuvieron sí, una historia maravillosa juntos. Sí. Murió amando a esa niña, entonces me dejó mostrar muchas facetas que como actor doy gracias a la vida de haberlas tenido para así poderlo es, desarrollar como se desarrolló. Pero a ti te gusta mucho, se te da muy bien lo de la comedia, Julián. Sí. Es decir, ¿cómo descubres tú que tienes el talento para la comedia? La misma carrera me fue enseñando eso con el paso de los años. Yo en la escuela, pues obviamente sí hacía obras cómicas, hacía comedia en la obra y como que se fue desarrollando eso. Cuando llegó a un estudié algo de impro, luego llegó un programa de cámaras escondidas donde pues obviamente pues a pesar de que eran situaciones complicadas sí, y todo para poder generar la broma o los sustos o lo que sea, pues tenía mucho humor, mucha comedia. Y allí pues como que me empezaron a decir que yo tenía esa vis cómica. Sí, así es. Y luego también se me da la oportunidad, estando dentro de ese formato, entrar a un grupo de comedia que se llama Pasus 3, un grupo que ya llevo con él muchísimos años, un grupo de stand-up comedy, okay, o que hace comedia bajo el género del stand-up, porque somos tres actores comediantes. Y se presentan juntos. Y estamos en simultánea adoptando personajes todo el tiempo, generando sketch, situaciones cómicas bajo el género. No es stand-up, pero sí trabajamos bajo el género. Y allí me fui como puliendo en ese tema de la comedia, del stand-up, y se me fue dando, y resulta que eso, pues, siento yo que es como un don que no sí, se le da a todo es, el mundo. Respeto un montón a los actores dramáticos que no se les da la comedia, o que sencillamente son cómicos y no se les da el drama. Eso es así normal, es, eso no cual, es para todo el mundo. Es como así que es, el que juega fútbol con la derecha y no se le da la izquierda, uh-huh, no tiene nada. Y se me fue dando y me encanta trabajar en ese aspecto de generar entretenimiento, uh-huh, y hacer reír a las personas, llevarme para mi casa esas sonrisas y ese aplauso cuando estoy en un escenario. Amo mucho eso. Pero ese formato que hablas de también caerás,
fue un programa muy exitoso de la cadena Caracol, la podemos mencionar sin problema, que es la más conocida en el mundo de Colombia. Era con unas cámaras escondidas que ustedes le hacían como unos chistes, ¿sí? Y que fue un éxito por muchos años acá en Colombia, ¿no? Había mucho de actuación allí, por eso contrataban actores, lógicamente. Y era un formato de bromas, de cámaras ocultas, cámaras escondidas, como su nombre bien lo dice, donde se generaban situaciones para hacer caer a la gente en diferentes situaciones, valga la redundancia, todo esto, y emociones, donde también habían secciones para premiar a la gente, como buscar, habían secciones que llamaban como qué buena onda, que no sé en tu país cómo se puede decir, personas chéveres, personas que ayudan, así es, y los premiábamos, pero había que generar situaciones para poder llegarle a eso. Y ahí, allí hice parte de ese programa como unos casi 9 años. Mucho tiempo. De los 16 años que duró. Uh-huh. Y algo bonito que viene de todo eso, no sé si lo cuento de una vez. Dale, es que volvimos. ¿Qué? Pero ya de una manera independiente, no con el canal. Ajá. Sino nos juntamos todos los caerás y nos llamamos así. Los caerás, porque cuando íbamos por la calle o llegábamos a algún lugar, todos llegaron los caerás. ¡Ay, pero eso es una gran noticia! Y estamos trabajando con los caerás, Carlos Martínez, Omar Murillo Bola 8, Aníbal Baeza, que también es compañero mío de Pasos 3, Saya, Hernando Saya Herrera, está Julito, formamos un combo y pero ya estamos grabando nuestro contenido, estamos alistando ya para sacar al aire en todas las redes sociales nuestra primera temporada de Los Caerás. Ya no es también Caerás, sino Los Caerás. Los Caerás, como un formato independiente. ¡Qué maravilla! Y bajo un gran proyecto que se llama sanandresito.com, que es otra historia grandísima, pero básicamente es como la compañía que nos vuelve y nos junta y nos dice, vamos a hacer esto, donde hay mucha posibilidad de trabajar con los comercios del país, no solo de Europa, del país, y estamos trabajándole a eso duro, gracias a Carlitos Martínez, que es el que se inventa toda esta locura. Entrar en las series que se están haciendo, ¿es difícil para ustedes como actores? Porque las cosas han cambiado, sin lugar a dudas, y los actores tienen ahora que hacer muchas cosas para poder vivir, porque hay que pagar las facturas. Exactamente. De hecho, siempre lo tuve muy presente desde la escuela, que me inculcaron que el actor tenía que ser empresa, porque fácilmente, y esto lo digo siempre en todas las entrevistas para que aquel que esté interesado en entrar en este maravilloso mundo, pues tengan cuenta que así como trabajamos 5 años sin parar, también pueden pasar otros 3, 4 donde no nos llaman, así es, o donde simplemente no se dan las cosas, y son muchos factores, tampoco es porque no quieran o porque no sea, a menos de que pues hayas cometido algún error fuerte o algo, pero simplemente uno también entiende que uno no está en el perfil, que uno no está en el personaje, que pueden pasar muchísimas cosas, y por eso mismo uno tiene que buscar qué hacer. Yo, gracias a Dios, me muevo en el teatro, me muevo en las locuciones, soy voz comercial, y tengo mi emprendimiento, que son unas hamburguesas que se llaman Burger Films, brazas de película, trabajo en ese proyecto con mi familia, y vendemos hamburguesas artesanales, muy relacionado con mi carrera, Burger Films, brazas de película. ¿Y eso que a domicilio, un restaurante? Todo es un restaurante, ya tenemos 2 sedes, gracias a Dios. ¿Y dónde están? Dile, ¿tienes permiso? Sí, muchas gracias. ¿Acá en Bogotá? Todos acá en Bogotá. Nuestra primera sede fue en el barrio Bonanza, en la carrera 70F7215, y ahora estamos estrenando nuestra segunda sede por el comercio de San Andresito San José, en la carrera 18-1239, en un gran sitio que se llama La Azotea 81. Allí se encuentra la segunda sede de Burger Films, brazas de película. Y está en Instagram para que te lo pongan todo, ahí. Está arroba Burger Films guión bajo brazas de película. ¿Cómo te siguen en las redes, Juli? Julián Beltrán, guión al piso, actor en Instagram. Ahí está. Julián Beltrán en Facebook. En TikTok, Julián Beltrán, actor. En todas partes te encuentran. Julián Beltrán. ¡Qué maravilla! Bueno, nuestro invitado especial de hoy, este gran actor colombiano, Julián Beltrán. Empresario, actor, comediante, todo un poco. Poquito. Julián Beltrán, gracias, cariño. Gracias a ti. Gracias por la invitación.